Hola, ¿qué tal amigos televidentes? Qué gusto que nos esté acompañando en el segmento de TV y Farándula. Soy Samantha Molina y esta noche tenemos una entrevista virtual con un artista norteamericano, pero con sangre latina. Y ya se encuentra con nosotros conectado por primera vez Adrián Vera, que está en línea. Muy buenas noches, feliz año nuevo y bienvenido a TV y Farándula. Saludos, feliz año nuevo, gracias por la invitación, muy contento por estar aquí con ustedes. Hoy vamos a hablar acerca de tus proyectos musicales y uno de ellos es Digital Girl. Sí, bueno, la manera que estamos lanzando música ahora, como yo me considero un artista Spanglish, o sea, en inglés, en español, es lanzamos un sencillo en inglés, otro en español, ahora otro en inglés, en español, y esta es una de las canciones en inglés que tengo que se llama Digital Girl. Y bueno, se trata de una muchacha en particular que es como muy superficial cuando viene, se trata de las redes sociales y publica solo cosas como superficiales, super sexy y nada como de sustancia. Y bueno, de eso se trata la canción. ¿Es un género pop más o menos el que estás involucrando a este nuevo tema musical? Yo diría que más que todo es pop, música pop, a veces entran elementos de pop urbano, entran elementos de rock de estilo de los 80s, pero fundamental siempre va a ser pop, música pop. Pero además de este tema en inglés, has lanzado también tema en español como Báilame. Sí, también esa fue la primera canción en español que lancé, fue Báilame, que traje con un productor muy conocido que se llama Turra Medina, un chileno muy talentoso, una muchacha que es como muy bella y pidiéndole como que me pueda ser parte de su vida y que me baile. Y no, como, es como una canción muy divertida, muy bailable, muy para la discoteca, estilo así. ¿Cuántos años tenés de estar en el mundo artístico? Siempre me preguntan eso y es como tan difícil porque desde niño empecé a tocar guitarra y escribir un poco y cantar un poco, pero oficialmente yo diría como, no sé, 10 o 15 años, algo así. ¿Y te ha gustado involucrar el idioma español a pesar de que vos sos norteamericano? Sí, yo siempre quise hacerlo, pero como nací y criado en Estados Unidos, sentía como si no tenía el derecho de cantar en español, pero siempre quise y poco a poco el tiempo cambió y la música cambió y la gente lanzaba música, mis latinos lanzaban música en inglés y viceversa, como yo me animé a empezar a hacer lo que yo siempre quise hacer, que es un latino, un artista así latinoamericano que lanza música en Spanish, en inglés y en español. ¿Qué proyectos tenés para este 2022? Bueno, esa es la idea, es un videoclip por Digital Girl y también lanzar una nueva canción que se llama Recontra Caliente, que va a ser en español y tiene, como se ha dicho, argentino, que siempre dicen recontra. Es muy bailable, tiene muchos elementos latinos y creo que les van a gustar. Bueno, te voy a hacer una invitación que conozcas Nicaragua y por favor, regálanos tus redes sociales para que nosotros te sigamos y estemos en contacto con vos. Sí, claro. Hola y saludos a mi gente de Nicaragua. Yo estoy en las redes, el mismo nombre en todas las redes, que es Adrian Vera Music. So, música en inglés, Adrian Vera Music. Y por favor, sígueme, escríbeme, que le trato de contestar a todos. Y no, no puedo esperar ir a Nicaragua y una gira y cantar en vivo y conocerlos en persona. Muchísimas gracias por este tiempo de entrevistarte. Esperemos conocerte pronto y nos despedimos. Hemos finalizado el segmento. Muchas gracias, Samantha. Muy buenas noches y muy buenas noches a usted, amigo televidente. Gracias por su fiel sintonía.